¡Uy, qué chido está esta madre, carnales! ¿Qué pedo, carnales? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les quiero enseñar cómo hacer el auto de Superman y también cómo hacer el auto de Joker. Está muy, muy fácil. Ok, carnales, para hacer el auto de Superman, lo único que tienes que hacer es traer el auto Bica. Y le vamos a poner colores muy sencillito, es muy sencillito, no tienes que hacer ningún truco ni nada por el estilo. Le vamos a poner lo que viene siendo color mate, le vamos a poner el azul. Y en el color secundario le vamos a poner lo que viene siendo el color rojo. ¿Ok? Le vamos a poner el color rojo en el color secundario. Y también le tenemos que modificar lo que viene siendo los rines. Le vamos a poner los rines de color amarillo, amarillo carrera, para que luzca muy, muy chingón. A la hora que tú haces esta combinación, como puedes ver, se ve el carro muy, muy chingón. Y prácticamente ya tienes listo. Le vamos a poner el humo de color amarillo, ok. Es muy importante ponerle el humo de color amarillo. Y como puedes ver, ya está listo el auto de Superman. Así es, canales, está muy muy chingón este carro. Solamente, por ejemplo, aquí, como pueden ver, ya está el auto de Superman. Está muy chingón. Es con el coche Bica. Ok, canales. Está súper padre, me encanta. Vean, vean. Ahorita les voy a enseñar el humo para que vean que se ve bien, bien chingón. Como pueden ver, así se ve perrón. Se ve, obviamente se ve más chido en el sol. Aquí. Sin tanto pedo, sin tanto truco, sin nada. Aquí está el auto de Superman. Ahora, les quiero enseñar también uno de los autos que me encanta. Y también de los colores. El de Joker. Como pueden ver, aquí casi a todos los autos les puedes poner este color. Color Joker. Está muy chingón. Y también es muy sencillito solamente de hacer, ¿ok? No necesitas hacer ningún tipo de truco. Con los colores normales le vamos a poner mate y le vamos a poner el morado es charfter, algo así, ¿ok? Este morado le vamos a poner. Y al color secundario simplemente le vamos a poner lo que viene siendo el verde limón. Y ya con eso, ya tenemos nuestro coche, nuestro centorno de Joker, que se ve poca madre. Ya los rines, pues tú le pones los rines que tú quieras. También se los vas a poner de color verde para que se vea poca madre. Le vas a poner el humo de color moradito o el humo de color verde para que se vea bien, bien chingón el auto. Y automáticamente ya tienes tu coche de Superman y tu coche de Joker. Está muy chingón esto, está, la neta está de lujo. Aquí no me decido qué rines ponerles porque realmente este auto se ve bien chingón con todos, pero yo creo que lo voy a dejar estos para que luzca muy muy chingón. Vean, 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 aquí está ya completamente el coche de Joker. Como pueden ver, se ve poca madre, se ve espectacular. Y la verdad me encanta, me encanta. Pero bueno, yo con esto me despido. Espero les haya gustado estas pequeñas, este pequeño video de enseñarles cómo hacer el coche de Superman, el coche de Joker. Si te gustó, yo creo que deja tu like, deja tu comentario si te gusta este tipo de videos para traerte más, más pinturas de carros, más cosas más chingonas para los automóviles. Yo con esto me despido, nos vemos en un próximo video. Bye.